9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos un nuevo programa de Punto de Inflexión con un invitado de lujo. Vamos a esperar que el Instagram le vaya avisando a nuestros seguidores que ya nos encontramos en vivo. Y mientras, bueno, yo les voy recordando que pueden apoyarnos para poderle seguir dando este contenido que sacamos todos los días, tanto en Repúblicos TV como en nuestro Instagram y otras páginas que tenemos, por supuesto, la del doctor Alberto Franceschi, pueden apoyarnos a través de patreon.com/repúblicos. También pueden seguirnos en nuestra página web repúblicos.org, donde van a encontrar contenido súper interesante y también van a encontrar ese link para darnos ese apoyo que tanto nos ayuda y nos sirve a nosotros, los que tratamos de brindarles contenido siempre de primera mano. Así que, bueno, todo, esperemos que nos puedan apoyar. Por aquí está llegando mi invitado. Vamos a ver, más rápido que flash. Sí, señor, ya estamos aquí. Por detener al doctor Alberto, al jefe. Así que ya está a puntito de verse aquí en la pantalla. Hola. ¡Oh! Buenas noches, qué gusto tenerlo por acá y verlo que está muy, muy bien. Se ve excelente. ¿Cómo le va? Viendo, muy bien. Aquí ya pasando de verano a invierno. Cierto, que en el sur es al revés. Empezando el frío. Así ya. Que yo contenta porque a mí me gusta el frío. ¿Usted cómo ha estado, doctor? Mira, acontecido. Buenos días. Acontecido. Poco a poco, poco a poco. Sí, sí. Lo importante es que usted esté siempre al pelo, porque usted es el jefe. Ah, bien. Ah, bueno, ese título, ¿es bueno o malo? Es excelente. Para nosotros usted es el consentido de la casa, además. Pero no se lo vaya a decir al doctor Humberto, porque si no, se nos pone bravo. Pero pongámoslo a él de todas maneras, ya está. Así no, te... pero usted es el jefe principal, él es el vicepresidente. Ah, ya está bien. Pues bueno, si lo ponemos, vamos. Tenemos más chance de durar más, porque si un día esto yo me voy, entonces, ¿cómo queda? No, bueno, ahí tiene su sucesor, pero usted primero es el jefe. No, pero hay aspirantes femeninas. Ah, bueno, sí, ponemos a Johanna. Que tú aspiras y Johanna también. No, yo no aspiro. Pongamos a Johanna, que ya va más adelantada que yo. Ay, Dios mío, qué... Bueno, doctor, mire, muchas cosas de qué conversar. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y no nos vayan a empezar a fastidiar aquí en el programa. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Ya? Y vamos a empezar ya porque tenemos varias preguntitas interesantes. Y la primera sería, para entrar en contexto, la izquierda se convirtió en la religión del resentimiento social y los perezosos, doctor. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Algo así o peor. La izquierda es un sancocho de ideas fracasadas de todos los tiempos que, bueno, recurrentemente en las sociedades el sector menos calificado intelectualmente, digamos, adopta esas plataformas como un programa de vida, como un programa ético incluso, y bueno, y se larga a tratar de conquistar lo único que les interesa, el poder y el vivir de lo ajeno y el vivir de haraganear, como decimos en Venezuela, de no hacer nada, de vagos y maleantes de la política. Eso
Usted agarra cualquier segmento del izquierdismo de cualquier país y va a encontrar una especie de constantes, fracasados de todo tipo, gente muy poco calificada, y los que están calificados y están allí es porque están un poco perdidos en la vida, pero de todas maneras tarde o temprano se dan cuenta de al servicio de quién han estado. De forma tal que, ¿qué puedo yo decirles? Son propios de la decadencia más absoluta de una sociedad el florecimiento de estas propuestas de la llamada izquierda. Mire Chile también que iba, y ahora surgen estos, digamos, buenos para nada en el poder con este niño. Y bien, ya verán cómo le va muy mal a Chile con este experimento. O sea, felizmente tenemos frente a nosotros la posibilidad de experimentar en vivo lo que significan esas ideas. Así ahora, es. con un gran chance de que no solo fracasen, sino de que sean abandonados por sus seguidores. Esa es la esperanza. Doctor, pero esta izquierda que hemos visto treparse poco a poco y apoderándose de gran parte del mundo, porque si nos vamos un poco más cerca, vemos en Estados Unidos el cambio que ha dado la política en manos del señor... no, no sabe, de verdad, el señor Biden, yo no sé, o sea, a veces siento un poco de compasión con él porque veo que es un hombre que realmente ya ni siquiera está en sus cabales, pero vale, que realmente toda esta gente que maneja esos hilos por detrás y lo colocan a él como una imagen, pero que sí están como este socialismo, este comunismo, tratando de absorber absolutamente todo, hasta en los Estados Unidos hoy en día, que pensábamos que era una potencia impenetrable. Sí, bueno, el fenómeno norteamericano es un poco más complejo, porque como sociedad imperial se ha ido nutriendo pues de todos los elementos de dislocación de la política mundial que ellos mismos provocaron, e importan algo así como las consecuencias de su política. Esa inmigración masiva, por ejemplo, a Estados Unidos, donde va lo mejor y lo peor de nuestras sociedades, es de producto de que es una sociedad abierta que ha generado cierto confort y cierta calidad de vida para sus capas medias y para sus trabajadores asalariados incluso, que es, bueno, un confort inimaginable para nuestras naciones. Y entonces la gente va allí atraída por el dorado de la economía norteamericana y de los derechos de las libertades públicas y el usufructo de las ventajas de la economía privada norteamericana. Pero Estados Unidos hay otra parte que no se ve mucho, y es el atascamiento de esa sociedad y en los fenómenos de decadencia y descomposición que ya empiezan a aflorar por todos lados. Es propio de todas las grandes economías imperiales de todos los tiempos que hay un auge, una gran estabilidad de sus capas más productivas, incluso la opulencia de sus segmentos dirigentes, y luego viene la decadencia. Estados Unidos ya entró en decadencia y veremos cómo secreta cada vez más, ¿cómo se llama?, elementos de descomposición pues social interna, ¿no? Y por lo tanto se hace cada vez más agresivo en políticas guerreristas, en políticas de intervención, en políticas de entrometerse en la vida de las demás naciones. ¿Qué necesidad tiene el pueblo norteamericano de andar atizando una guerra con Rusia, por ejemplo? Es producto de fenómenos de descomposición interna al que ellos le han conseguido un remedio, que es la economía de armamento, como sustituto de una economía productiva y empleadora. No, ellos creen que eso ya llegó a su techo y que lo que conviene es generar una actividad alrededor de la economía armamentista, que por supuesto, como todo eje, debería tener entonces una salida. Pues la salida de la economía armamentista son las guerras. Y tienes tú, bueno, por ejemplo, le mandan a Ucrania 40 mil millones de dólares, aprobaron hoy,
para compra de industria, ¿cómo se llama? De instrumentos bélicos pesados, de tanques y piezas de artillería. ¿Pero para qué, Dios mío? $40,000 para destruir. Además, con una escasísima probabilidad de que gane nada. Sencillamente atascan a Rusia en esa guerra sin fin, y porque lo que le conviene a Estados Unidos es molestar a sus rivales, contener a sus rivales, y bueno, eso llevó a Europa a dos guerras mundiales, y ahora esta, que no hay manera que se haga una guerra mundial total, porque significaría la autodestrucción de todos, entonces la mutua destrucción asegurada. Entonces, como no se lanzan a esa aventura ya final de catástrofe universal, pactan esta especie de episodios limitados de destrucción asegurada de fuerzas productivas importantes. Y ves entonces a Rusia sufriendo las consecuencias como aspirante al liderazgo imperialista al fin. Porque aquel cuento de que Rusia era comunista, etcétera, eso pasó, eso quedó atrás en el pasado. No hay ningún proyecto ni comunista, ni socialista, ni nada. El proyecto Putin es un proyecto de derecha del imperio ruso renacido de la ceniza de la Unión Soviética, que se atascó y fracasó históricamente, y renacida del zarismo, que es el sueño más acariciado por parte de la élite rusa. De manera que frente a esa Rusia archicapitalista y de derechas, ha surgido en sus apetencias como rival de Estados Unidos y de los imperios europeos, que se aprestan al lado de Estados Unidos a tratar de machacar a Rusia lo más rápidamente que pueda. Y en eso los grandes perdedores son las naciones, la nación ucraniana, la propia nación rusa y las naciones europeas, que empiezan a sufrir las consecuencias de esa economía de guerra, de esa inflación galopante que ya empieza a ganar terreno, de la falta de, incluso de ¿cómo se llama esto? De proveerle energía, como la que está ocasionando la escasez de gas, produciéndose esa paradoja. La Europa y particularmente Alemania auxilia a Rusia con un ingreso de $600,000 millones anuales en petróleo y gas, que le compra a Rusia, con la que Rusia financia su guerra, que se supone Alemania trata de impedir o de ayudar o de disminuir las consecuencias sobre Ucrania. Y en ese mismo papel andan todos, ¿no? Bueno, y esto es una antesala de lo que será en el futuro la guerra contra China o entre los países europeos, que van a exacerbar sus líos y contradicciones hasta ir a otra hecatombe general, de otra guerra mundial. El imperio en esta fase de decadencia, el imperialismo en esta fase de decadencia, solo puede traer fenómenos de hambrunas, de guerra, de descomposición social. Entonces, si eso le toca a los países que lograron grandes progresos y grandes estabilidades económicas, grandes progresos materiales, ¿qué queda para los pobres diablos de la periferia y de los países que sobrevivimos sobre la base de vender materias primas baratas y de tratar de asomarnos algo, de arrimarnos algo a la prosperidad de los hermanos mayores de la economía mundial? Viene al parecer una hambruna, viene una crisis alimentaria muy fuerte que al parecer ya está contabilizado para este año unos 350 millones de muertos de inanición, es decir, de muertos por hambre, producto precisamente de las consecuencias de esta guerra, porque están reventando la economía cerealera de Ucrania y de Rusia, y los puertos del Mar Negro, que están ahora en guerra, pero más tarde serán bloqueados o están siendo ya bloqueados, y que impedirán sacar la producción granelera de Ucrania hacia los mares, hacia el Mediterráneo y otro lugar del mundo. Pues bien, donde usted quiera que lo vea, hay un fenómeno de estancamiento, de descomposición y de ruina económica y social, producto de la putrefacción general. Antes de esta guerra había otra guerra muy, muy solapada, muy silente, que es esa guerra de la ideología del globalismo, que está arrasando con las posibilidades de crecimiento de las naciones. Agarraron la manía del cambio climático, una cuestión que es absurda de todo punto de vista,
Es como si tú me digas ahora que en Chile está haciendo frío por el cambio climático. No, ya vamos en tico. Esa vaina se produce de siglos y siglos, que Chile en estos meses empieza el frío y termina en 2 o 3 meses más. Y vendrán calores también. Entonces, tienes todos esos ideólogos de pacotilla de la izquierda, como ya la lucha de clases no da, entonces el Boric allá, por ejemplo, o el kirchnerismo en Argentina, o los tontos de capirote estos del chavismo venezolano, o el Petro, están rápidamente abrazando nuevas causas. La causa del cambio climático, por ejemplo. O el feminismo, metiendo por las orejas a la gente y por los ojos la estupidez de una necesidad de poner en supremacía a las mujeres sobre la sociedad heteropatriarcal y los machos, los varones, que son los enemigos de las mujeres y de la civilización. Bueno, tonterías como estas, una detrás de otra, han ido asumiendo para ver en qué nuevo impasse, en qué nueva estupidez histórica mete la izquierda a cada una de las sociedades que sufren su influencia. Ya verá Chile lo que es haber elegido a Boric, ¿bien? Y darle unos derechos supuestos a unas pandillas allí de vivianes de la cuestión indigenista y de los mampletos estos de esa izquierda eterna que siempre buscará un terreno de lucha y de oposición y de contradicción a los otros factores sociales de Chile. Y veremos entonces la decadencia chilena. Bastante que les costó salir del hoyo, pues los van a devolver al hoyo bajo la dirección de este inútil de presidente. Sí, sin duda alguna. De hecho, se escucha mucho en estos días que ha aumentado el rechazo a esta nueva constitución que en principio cuando la votación salió en apruebo a que realizaran una constitución, ahora este proyecto de ley que ya está prácticamente listo, pareciera que tuviese un revés en lo que la gente empieza a ver. Empiezan a ver, lo mejor, me imagino. Escuchar leyes, como que empiezan a salir algunas a la luz, donde empiezan a discutirlas, y la gente empieza a decir, oye, no, esto no es lo que yo quiero, y empieza a subir el rechazo. Realmente el presidente de Chile no tenía ni 24 horas en el poder y el país ya estaba en protestas. De hecho, él estaba metiéndose y ya habían protestas. No ha parado las protestas realmente en estos 2 meses. Su aceptación ha bajado enormemente. Vemos que es un muchacho inexperto, sin ningún tipo de siquiera, no tiene ni siquiera un título universitario, nada. Son loquitos, chicos. ¿Cómo estará además la izquierda que tenga ese muchacho de dirigente y de presidente del país? Sí. Entonces, por supuesto, esto ha generado una tensión igual en el país porque empieza la gente a darse cuenta de que esa palabra expropiese, que para nosotros es como llegar del futuro y decirle esto va mal, esto va a pasar a mal en peor, vas a perder tus propiedades, sí o sí la vas a perder. La gente empieza a sentir un poco de angustia por este tema de las leyes que están colocando acá. Una constitución que ya estaba previamente hecha, doctor, que está copiada de la de Venezuela. Eso es un artículo de exportación de Venezuela. Exacto. Ese artículo. Claro. Ahora, es la misma plaga en todos lados, ¿no? Modalidades más o menos iguales producen el mismo efecto. Ahora, hay una cosa ahí me llama la atención. Independientemente de que yo celebro contigo que haya un primer despertar contra esa tendencia irreversible hacia la catástrofe que significa este gobierno de amponcillos. Mira, es de que, bueno, estas cosas no pasan de gratis. Las sociedades aprenden. Carajo, pero podían haberse evitado esto si nos hicieran caso, no hubieran hecho caso a que venimos del futuro. Este desastre, si lo quieren vivir, adelante, sigan con su Boric, cambien la constitución, machaquen todo lo que sean ideas sólidas y de la derecha chilena. ¿Tú sabes lo que es tener el privilegio Chile de tener un tipo como Katz para elegirlo presidente y preferir a este pobre diablo? Bueno, es una sociedad que ya perdió la sindesis elemental de sus segmentos cultos o de sus sectores productivos. Ahora, ¿de dónde viene eso? A ver, tú que vives allá, ¿de dónde viene ese fenómeno de hacerse harakiri históricamente?
Mira, doctor, yo pienso que aquí la gente, no sé, a veces no saben ni siquiera por qué están protestando. Chile es un país bastante próspero, la verdad. Tiene una economía muy fluida. O sea, la verdad es que aquí el consumismo es muy alto. Aquí la gente tiene un poder adquisitivo importante. Realmente es un país próspero, pero pareciera que la gente quisiera la ruina, la miseria, han destrozado plazas, han acabado con calles hermosísimas de la ciudad, y no tiene ningún sentido lo que reclaman. Finalmente, no sé qué es lo que exactamente quieren. Yo he intentado entenderlos, pero realmente no lo entiendo. No sé qué es lo que buscan, qué cambio es el que ellos quieren. Es como una intención de siempre llevar la contraria a lo que va bien, a lo que está bien. Aquí el tema de las feministas es espantoso. Son grotescas realmente. He visto cosas, episodios de eso. Una cosa Aquí han hecho unos episodios terribles, vergonzosos, asquerosos realmente. Entonces, realmente es un tema de creo que este tema de la ideología y esa manera de buscar cómo desviar la atención de muchas otras cosas que pasan en el mundo en este momento y nos empiezan a bombardear con este tipo de cosas, como ese proyecto que está dentro de la Constitución, ese proyecto de ley, donde quieren eliminar el nombre, eliminar la palabra mujer y colocar persona menstruante. Y es dentro de todo lo que dicen. Hay una diputada que dice que realmente la ley no es porque quiere eliminar la palabra mujer, es que los trans, o sea, la mujer que se cambió de sexo y quiso ser trans, se transformó, ella tiene derecho entonces a que la acoja la ley y le dé los mismos beneficios que le dan a las mujeres. Entonces, pero si tú estás de alguna manera, digamos, rechazando tu posición como mujer, también tienes que perder tus derechos. No puede ser que te digan Carlos en vez de Carla y que igual te den toallas sanitarias, que te den anticonceptivos, que te den los mismos beneficios que le dan a una mujer, porque ya se supone que tú estás renunciando a ese derecho. Y se Ajá, supone que eso va como por ahí. y cómo hacemos entonces los no menstruantes para hacer prevalecer Ahí que vamos. la sociedad no debe perder la sindéresis elemental? Estamos hablando del 99% de la población que se deja imponer esta estupidez de la feminazia esta. ¿Por qué a vaina Así es. nazi, efectivamente, son las locas de atar este, ¿no? Y es que provoca insultarla, ¿eh? Y solo insultarla, porque eso no merece ninguna consideración de ningún tipo de análisis. Eso es cuestión de Dios mío, de estar pasmado, de pero ¿cómo es posible que llegue una sociedad a ese estado demencial de tratar de incorporar este tipo de conceptos como si fuera algo válido? Yo digo, bueno, así les irá. Ve a ver qué recogen al final de toda esta cosecha de excremento ideológico al que han decidido abrazar y darle forma hasta de Estado como reivindicaciones plasmadas en ley, en constitución, etc. ¿Qué me interesa a mí para la sociedad chilena que 2, 3.000 o 10.000 o 20.000 locos de atar se quieran cambiar de sexo? Bueno, ya ellos con su problema, pero ¿por qué la sociedad chilena toda tiene que sufrir el trauma de verse transformada su modo de vida por estos canallas? Es que Definitivamente yo no de nací el día de la tolerancia con esta gente, ¿eh? no, no, ni siquiera es un tema de imposición, porque realmente ni siquiera es un tema de que uno respeta, porque uno puede respetar que la persona quiere hacer lo que quiera. O sea, puede ser un árbol y se quiere sentir árbol y ese es su asunto. El punto es que no me lo puedes imponer a mí, porque eso no está dentro de la normalidad. Ahí eso Entonces, no se entiende. no se entiende. No, o no se entiende, o no lo han explicado bien. No, no sé qué pasa ahí. Pues hay una primera reacción, dices tú, que la gente empezó ya a tomar distancia de ese fenómeno. Debe ser que han Sí. sentido algo en el ambiente de que lo están llevando a un callejón sin salida. Sí, yo pienso que esas cosas que han ido sacando de este proyecto de ley, que lo han ido discutiendo y salen a la luz, le está demostrando a los chilenos
que de alguna forma están entrando a un abismo mucho más oscuro del que en alguna vez estuvieron. Pero felizmente hay un cuerpo de ideas que está por allí y que empieza a ser defendido cada vez de forma más astuta, más explayada, inteligente. Jóvenes, por ejemplo, como Kaiser, como Laje, son gente como que no es solo el ángulo estrictamente político de Katz, ¿no? Sino que hay además muchos otros que están en las redes dando la batalla cultural. Este es lo que hay que definitivamente madrugar en esta discusión, nosotros también, los repúblicos, porque hay que tratar de proponer que la sociedad no está condenada a soportar estos bicharracos como, digamos, grupo ductor de la discusión política y la discusión cultural. Esta gente hay que, digamos, sacarlos del juego. Y no se trata de ser, digamos, de partidario de ideas fascistas. Fascistas son ellos que tratan de imponer una voluntad de una ultraminoría a conductas culturales, sexuales de la inmensa mayoría. Mira, la defensa de la familia es el principal baluarte que hay que agarrarse como a un clavo caliente, porque es la familia la que puede depararnos, tener un eje en la situación que estamos empezando a atravesar. Yo no veo otra alternativa que dar esa batalla en todos los frentes, en el frente político, por supuesto, pero en el frente de las ideas, de los medios de comunicación. Porque si no nos lleva el diablo, esta gente tiene una capacidad para asociar los disolventes. Estos son capaces de acabar con un sistema de transporte colectivo como acabaron casi exterminaron el sistema de transporte colectivo de Santiago. Pero Dios mío, y ese no es el sistema del pueblo y eso no era lo que facilitaba la vida del pueblo. Pues no les importa, acabaron con eso. Porque hay que Así es. irritar la gente, hay que tratar de soliviantar los ánimos. Y bueno, así irán ganando espacio y de lo que se trata es de dar esa batalla a rolazos policiales con organizaciones también poderosas desde la propia sociedad chilena que se defienda de estos forajidos. Y en la batalla cultural, toda esa batalla hay que darla. Y si el Estado chileno abdica, bueno, la responsabilidad es nuestra. Hemos obligado al Estado chileno a capitularle a estos canallas de la izquierda esta de... Es que no sé ni cómo calificarlo. Ya me da una indignación tan grande porque tanto que le costó a Chile, incluso el trauma de Pinochet. Pues no se crea que uno es pinochetista por ganas de ser pinochetista. Pinochet le tocó la desgracia de tener que poner orden en aquel país que se lo había tragado la anarquía que indujo el señor Allende y su coalición izquierdista, el Frente Popular Allendista. Pues bien, una vez que lograste salir, normaliza, vuelves a las instituciones, hay grandes partidos, una discusión legal permanentemente conducida por vías institucionales, de Congreso, de discusión de ley por ley, etcétera, toda clase de sociedades participativas en la discusión política. ¿Te vas a devolver otra vez a la anarquía? Bueno, eso es lo que experimentan ahora con el señor el Boris. Escúchame, Allende era un señor comparado con este piazo de loco, ¿eh? Porque Allende tiene un mínimo de idea. Locoides. Eran ideas disolventes, eran ideas del Frente Popular, digamos, quería intensificar la lucha de clase. Pero ¿qué es esto? Este es este loco de la feminazi, este es digamos, el proponente de la disolución de la sociedad chilena. Pero ¿para construir qué? No, no, no importa, disolver, acabar con lo que había. Pero ¿qué clase de loco eligieron allí, chicos? Es que da indignación ver sociedades que habían avanzado mucho más que nosotros y ver ahora que están detrás de nosotros, porque ya por lo menos nosotros pasamos lo peor. Acabaron con nuestro estado, ¿les parece poco? Bueno, eso es lo que le viene a Chile. Sí, definitivamente, bueno, esperemos que de verdad puedan frenar a tiempo algo que de verdad. Va a alta velocidad, doctor, porque realmente Venezuela fue como el experimento
Y el resto de las naciones que han ido usando esa práctica lo van haciendo con más celeridad. Cada vez van a tardar menos. Yo no voy a decir que voy a decir algo para grabar en el mármol, pero escúcheme, Chile está en la obligación de detener esta orgía de estúpidos en la que se ha convertido la institucionalidad chilena, para ver cómo hacemos desde el punto alto de Chile enderezar los procesos, porque nosotros no tenemos fuerza para eso. Nosotros perdimos el Estado. El Estado venezolano es una morisqueta. Es un pobre Estado desvalido, reventado, desarticulado, arruinado, hambriento, despoblado, qué sé. Todas las calamidades habidas y por haber nos cayeron a los Sí. venezolanos. No hay manera de que Venezuela sea ejemplo de nada. En cambio, Chile todavía puede, a partir de lo que conquistó y sufrió para superarlo y sostener, digamos, las mejores tradiciones. Chile está en la obligación de ser la vanguardia del proceso que impida su destrucción frente a estos locos de la izquierda chilena. Y mire, eso es contagioso. Si Chile para ese fenómeno, se contagiará a Argentina. Y fenómenos como el liberalismo de Milei, y la defensa de la familia y la defensa de los no nacidos, de la vida como cultura y la familia como cultura, digamos, de contención de todo este disparadero de locoides en el que está metido toda América hispánica, bueno, podría entonces tener un proceso inverso de reconstrucción. Y Chile tiene la enorme responsabilidad de ser vanguardia de este proceso de defensa de la ley y el orden por métodos de, ya que agarraron todavía hay manera de legalmente detener este proceso de descomposición, utilicen ese aspecto, esta conquista de una supuesta nueva constitución, bueno, utilícenla para detener esta gangrena, porque es un proceso de gangrena lo que tiene Chile en este momento, que la pueden amputar a tiempo. Nosotros no, a nosotros nos tragó la gangrena ya. Sí, definitivamente que sí. Doctor, ahora cambiamos un poco el tema. Y sabemos que usted opinó el sábado en Panorama Político sobre el Tratado Supranacional de la OMS. ¿Pero qué nos podría ampliar hoy basándonos en la abierta relación de la OMS con el FEM, la ONU y Bill Gates? Ya va, el FEMS qué. El FEM, la ONU y Bill Gates. El FEN ese que no entiendo qué es. FEN. FEM. Que el FEN no sé. Bueno, en todo caso, ya las otras dos siglas son suficientemente calamitosas para dar por entendido la tercera. Mira, la OMS. Foro Económico Mundial, me coloca Joana aquí. Ah, ok. Foro Económico Mundial. Bueno, es la misma plaga, solo que tiene entonces distintas instancias. Las propuestas de la OMS, entiéndase, Naciones Unidas, es una organización mundial que trata de llevar por las vías institucionales de la Mancomunidad de Naciones el mismo programa de Boris, solo que a los pasos lentos de una organización que tiene los contrapesos de las luchas intestinas, los intereses de naciones enteras que pueden, digamos, amenazar o morigerar o impedir una rápida evolución en los disparates que proponga la OMS. Lo que no sabemos es el amplio margen de capacidad de dislocación de esa organización de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Son los autores del virus, del virus chino ese? O de por lo menos su complicadísima e inoperante, ¿cómo se llama?, tareas de contención. Esta es una de las primeras epidemias que está auspiciada casi por Naciones Unidas, porque toda esta, ¿cómo se llama?, contención y arrinconamiento de millones y millones de personas. ¿Cuál es el saldo final? A lo que era una tesis de que era peligrosísima, ya va, el tal
El coronavirus este no se llevó más que cualquier otra epidemia de menor calidad, digamos, de menor influencia en la historia mundial. La gripe española contó 20 muertos, 20 veces más muertos que el coronavirus este. Y no van a decir que es porque condicionaron. Hay países que ni... Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos muertos son los de Venezuela? El chavismo ocasionó más muertos que el coronavirus. ¿Entiendes? Y, así es. Y la fuga de los 7, 6 millones, 5 millones de venezolanos es mucho más calamitoso que el coronavirus. Ajá. Ahora, como preguntan también por Bill Gates, bueno, es la misma parranda, ¿no? OMS, Bill Gates, Foro Económico Mundial, son las instancias de administración de esta estupidez global del mundo visto por Naciones Unidas y por las élites del mundo, en particular las Big Tech, las grandes tecnológicas que encabeza o de la que es figura visible el señor este Puerta. Señor Puerta. El señor Puerta, que la gente ya sabe que es traducción al español de su apellido en inglés, el señor Puerta ahora nos anuncia nuevas epidemias, porque no sé dónde le salió este hombre que de golpe nos pone como un calendario de epidemias por delante. Bueno, es una especie de discusión pendiente que ahora tiene la humanidad en esta nueva etapa, donde no son los intereses de grandes imperios, sino al interior de los grandes imperios hay élites que no se sabe qué es lo que quieren, mejor dicho, se sabe qué es lo que quieren, que no son intereses solo de imperios realmente existentes, sino de élites que trascienden la frontera y se colocan a la cabeza de la manipulación de la sociedad global, como las grandes tecnológicas, las grandes plataformas estas de ¿cómo se llama? De los mass media, de la plataforma mediática. Felizmente hay tipos como este que ha salido a la palestra, el de los Tesla, ¿cómo se llama? ¿El de los cuál? ¿Ah? ¿El cuál, perdón, doctor? El de los Tesla, de los carros eléctricos. Musk, que ya, por lo menos a nivel de bocazas, no hay quien lo pare. Amenazó con comprar por 44 mil billones el Twitter, aunque no ha comprado un carajo, no ha comprado nada, pero está en el de los que discuten nuestro destino sobre este planeta, y el tipo dice que hay que mantener la libertad de expresión y las capacidades de generar la voluntad positiva en las sociedades, alejado de estas plataformas semitotalitarias que significan el Carelibro y el Puertas, ¿no? Vaya usted a saber en qué termina esto. Pero mira, cuando una persona como Trump lo censura, por supuesto, ¿qué puedo yo decir? Que tenía mi 500,000 de seguidores y me los volaron, claro, por propaganda anti-islamista en España. Bueno. Porque hay leyes nuevas en este bendito, en esta convivencia mundial, donde las Big Tech determinan qué es verdad y qué es mentira. Donde determina si eres un paria, si puedes organizarte o no, si puedes luchar por tu idea. Por eso es tan importante la lucha ideológica. Y por eso es tan importante auspiciar fenómenos políticos que nos permitan hacer frente a estos poderosos. Yo me hice trumpista por necesidad. A mí me tenía casi como sin cuidado quién podía dirigir los Estados Unidos. Pero cuando veo que detrás de los Obama, los Clinton, la Clinton y el Biden este, están estas plataformas y la máquina de fabricar mentiras y falsedades del New York Times, del Washington Post, de la vaina del pajarito este y de los Carelibros, etcétera, uno dice, bueno, pues entonces habrá que ser militante de las causas. Y como Trump fue víctima de toda esta gente, entonces viva Trump. Mientras esté la plataforma republicana de Trump tratando de pugnar por la dirección
de la sociedad americana, hay esperanzas entonces en que esos pesos pesados todavía no han perdido irreversiblemente. Y ahí detrás vamos nosotros pegados, detrás de los que puedan dar esa batalla en esos altos niveles. Por supuesto está las posibilidades de defensa de instituciones básicas. Mira, yo por ejemplo, en este tema de Ucrania-Rusia, la verdad que para mí ha significado una confusión importante, no confusión, una angustia específica, porque que yo sepa, Rusia se fraguaba una línea de defensa de la familia y de defensa de valores con Putin, que ahora yo no sé si lo va a seguir defendiendo, ¿no? Porque lo enredaron en esa guerra, o él se enredó él mismo por su precariedad ideológica en esa guerra, y no sabemos si al final de esto es un episodio que nos arrastra a todo Occidente a una especie de alineamiento no querido. Pero, ¿qué es lo que viene después del avasallamiento o de la contención de Rusia por vía de un fortalecimiento de la OTAN? ¿Pero qué es la OTAN? La OTAN es lo que acabaron con Libia, chicos. La OTAN es lo que acabaron con la Unidad Yugoslavia. La OTAN es los ocupantes de Afganistán durante 20 años. La OTAN es, en definitiva, guerras y sanguinarias campañas de hacer prevalecer los intereses de lo peor de la política norteamericana. Y cuando surge alguien como Trump, que se coloca en una línea de defensa de la presidencia, de la salida de Estados Unidos de ese escenario bélico uno detrás de otro, y le propone a su sociedad, digamos, una vía de convivencia pacífica a nivel mundial, por supuesto que somos partidarios de una línea como la de Trump, que felizmente coincide con la defensa de la familia, con una postura que pues no la va a decir así, pero que Trump no es así, que esté por la derrota de Rusia o por ser un beligerante contra Putin. Cuando un periodista de la canal Fox le dice, ¿y qué opina usted de los asesinos, del asesino Putin? Le dice Trump, asesinos hay muchos, como diciéndole, ese no es más, no es. ¿Usted está insinuando que en Estados Unidos hay asesinos también? Mire, bueno, eso hay que discutirlo y tal. Es decir, él sabe que todas las guerras que adelantó Estados Unidos son siniestras operaciones de aplastamiento de países enteros, chicos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ahora al lado de Macron, como si fuera buena pieza. Pero Dios mío, ¿qué no ha hecho el Imperio francés en África? ¿Qué no ha hecho, chicos, para dejar países devastados? Países reventados por su maldita guerra de intervención imperialista francesa. ¿Qué no ha hecho, digamos, todo lo que significó la guerra de los Balcanes, la propia Alemania, pisapacito y sin meterse mucho? Esos son los autores, chicos, del bombardeo, digamos, de no solo Libia e Irak, sino también guerra homicida, criminal contra Yugoslavia. Bueno, ahí están los mismos actores tratando de ganar nuevos espacios. Nosotros no podemos ser partidarios de ninguno de estos países en específico, pero es que no hay esperanza sino que Trump vuelva a la presidencia para ver si es verdad lo que ha dicho. Pero fíjate tú que es un poco más complicado lo que uno creía. Ahí está el Esper ese que era el ministro de Defensa, y ahora nos revela que él paró a Trump para que no interviniera en Venezuela. Sí. Y que por pedido de la MUT y tal. Entonces uno dice, pero ahora sí era que me perdí yo completo. Bueno, hay que abrir un frente Definitivamente sí. Ahora, este tratado supranacional, por lo que yo estaba leyendo, es como que va a haber esa organización que se va a encargar de detectar cualquier virus que se pueda convertir en una pandemia, y ellos mismos van a organizar todo, se van a pasar por encima de las instituciones de salud gubernamentales, y ellos van a tomar el control. Ellos van a decidir si te van a encerrar, si te tienes que vacunar, qué te tienes que tomar. Finalmente, todo se traduce en el control de la sociedad. A mí me asusta mucho, digo, la
Me asusta la enormidad del peso de la opinión del señor Bill Gates. ¿Por qué? Porque Gates es partidario de reducir a una cuarta parte de la población mundial. Y ese tipo tiene mucho real, chica. ¿Sí? Y está asociado con otros que se parecen a él. Y sí. Está influenciando gobiernos y naciones tras naciones detrás de gente como la del OMS. Entonces, ¿no será que la humanidad entró en un proceso de desbarranque mundial detrás de estos supuestos redentores de la salud, que no son otra cosa que lo más pernicioso que ha parido la humanidad? Porque yo no sé dónde vamos, sinceramente no sé. La natalidad está comprometida por los abortos en países clave que no son muy preciados para nosotros. En España el crecimiento, la natalidad es 1.1. Es decir, insuficiente, porque se necesitan 2 nacidos vivos para que lleguen a la mayoría de edad y a ser productivos para poder compensar la caída definitiva de la natalidad en España, hasta verse obligada por la boca de los izquierdistas en importar africanos para que les paguen las pensiones futuras. Pero ya eso es una cosa, ya es una vocación suicida como nación. Quiere decir que la que fue capaz de producir el milagro extraordinario histórico del sincretismo cultural, del hispanismo y de poblar de las conquistas de la civilización, todo este continente hispanoamericano, ahora es, digamos, ¿cómo se llama?, compelido, ajustado allí a apenas sobrevivir de la mano de gobierno nefasto como este de Sánchez y la estupidez política también del partido de centro-derecha del PP, el PP de Rajoy, ahora del ¿cómo se llama?, del tal Feijóo, el ¿cómo se llama este hombre, chico? El gallego Feijóo, que tienen una especie de tolerancia con esas propuestas de la ideología de género y todas estas estupideces de las leyes que florecieron en España bajo el amparo de la izquierda y del Partido Popular. Felizmente ha surgido Vox allí como esperanza visible de que pueda detenerse esta caída hacia la estupidez masiva en España y hacia el florecimiento y hegemonía de ideologías como la ideología de género, la dictadura, la feminazi, que están ahorita, chicos, pero en su exquisita hegemonía detrás del gobierno de Sánchez. Y como ya lo están en Francia con el Macron hay amenaza de otros países europeos, pero hay también las esperanzas. Orbán, el húngaro, en Europa, o los mismos polacos, tendencia en todos los países, hay que tratar de evitar esa pendiente hacia el absurdo que significa esta nueva modalidad del izquierdismo, porque estamos en presencia de que después de la caída de la Unión Soviética y el entierro del comunismo y las ideas socialistas, ha surgido esta nueva manera de acabar con la civilización humana, que es el izquierdismo en el poder de los Boris, de los Sánchez en España, de los pequeños canallas que con Petro o con Castillo, Petro en Colombia, Castillo en Perú, etcétera, buscan de alguna manera hacer evidente su solidaridad con el Biden y con testaferro de esa economía, no solo testaferro, financista de esa economía, del absurdo, de esa ideología de género y de esa estupidez de los trans, etcétera, de gente como gay, como la gente de Facebook, de Twitter, etcétera. El Soros, que también está metido. El demonio, ese señor. Bueno, ese tema no es cualquier tema, ese es el tema de la discusión permanente a nivel de la vanguardia, a nivel mundial y de la gente que pulula en los foros de todo tipo para defender posiciones coherentes frente a los disparates de estos nuevos ideólogos del marxismo cultural. Finalmente, yo creo que estas personas hacen un balance de lo que generó el COVID
Y los resultados como que no fueron los esperados realmente. Entonces empiezan ahora a una planificación. Lancemos otro virus, a ver, otra pandemia. Entonces sacan la viruela del mono, bueno, de ahí saldrán no sé qué cuántas cosas más para empezar a crear este pánico, que de hecho yo me di cuenta que China en su momento de análisis con el COVID dice, bueno, el efecto no fue el esperado, digamos que vamos a volverlo a empezar como el tercer brote, ya no sé, Omicron, ya no sé ni qué nombre le estaban colocando, y empezaron a correr videos por las redes sociales donde encerraban a la gente, soldaban puertas y como para volver a crear todo este pánico. Al parecer como que realmente nadie le prestó mucha atención a esto, y como no lo tuvieron, entonces sacaron la viruela esta del mono. Bueno, yo lo que sé es que a mí no me va a Y desaparecer. finalmente, volvemos a lo mismo, es el control de la sociedad y acabar con la sociedad también, porque ellos necesitan exterminar gente. De alguna manera, en Bill Gates sus declaraciones dan pánico, de verdad. Este señor es de verdad de armas tomar. O sea, tenemos que de alguna forma organizarnos para combatir esto, doctor. ¿Qué podemos hacer? Porque No, yo creo que el mundo felizmente va por otra ruta. Tú sabes lo que más o menos es visible que viene. Una fractura de ese orden político que significaba las Naciones Unidas. Viene una división de bloques. Vienen unas luchas monetarias impresionantes. Factores de ruina no van a faltar, pero va a tomar la forma de luchas económicas, monetarias, de luchas políticas, de bloques militares. Porque es un hecho que está surgiendo un nuevo orden, pero no es el que ellos quieren. Está surgiendo una ruina de todo lo heredado de la Segunda Guerra y de todo lo que plasmó la hegemonía norteamericana. Al terminar esa hegemonía norteamericana en la economía, en el armamentismo y en la capacidad financiera que la volvieron, digamos, una absoluta inviabilidad. Porque, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Puso la máquina a hacer dólares a millón para expropiar el excedente mundial y la riqueza mundial y servirle a su economía y a su moneda. Bueno, muy bien, lograste disciplinar al mundo entero, está el dólar. Y fabricas dólares. Ajá, y si la gente dice que esa vaina no sirve, que ese dólar, ve qué haces con él porque no lo van a usar más o no quieren usarlo más. ¿Qué es el movimiento que está en juego ahora? Con el alineamiento de Rusia, con China, con la India, hasta Brasil está metido en ese lío el BRIC, que llaman, el bloque ese de países con Sudáfrica, la India, Rusia, Brasil, y China, para proveer lo que es la materia prima de un nuevo alineamiento económico mundial. Ojo que todo ahora se está desplazando una vez que la vieja Europa está en estancamiento completo y en el asomo de crisis irrefutable, digamos, decadencia, porque lo que asoma en Europa es la decadencia de decenas de naciones allí. Bueno, amaneció Biden allá en el Pacífico, en el Índico, porque lo que más le preocupa ahora a Estados Unidos es que China se coge todo aquel puño de países llenos de miles y miles de islas. Filipinas, Indonesia, todo lo que son los mares al sur de China y la propia Australia. Ahí se va a decidir el destino del mundo entero. Y cuidado que la alianza de India y China ya son 2.500 millones, ellos dos solos. Si le agrega otros 500, 600 millones más entre Rusia y Brasil, y los etcétera, árabes, ¿eh? Los y los árabes. países árabes. Los países árabes que también están inclinándose hacia el eje del yuan como moneda sustituta del dólar. Ay, mi amiga, lo que viene en el mundo no es fácil interpretarlo, porque olvídense de todo lo heredado de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Olvídense de la hegemonía norteamericana. En todo caso, lo que viene para Estados Unidos es competir otra vez en base a su fortaleza, no en base a su hegemonía casi
obligante de su moneda que apabullaba a todo el mundo. Van a tener que volverse a ganar un espacio en base a productividad, etcétera, que será bienvenido porque el parasitismo norteamericano no ayuda a la humanidad. El parasitismo, como toda economía, digamos, de que premie la especulación financiera, por ejemplo, es un retroceso en la economía, en su aspecto más sano, que es la competitividad y la productividad de esas economías. Esa pérdida de terreno de la economía norteamericana puede finalmente significar que se revaloricen políticas como la de Trump, que aspiraba sin tutelas militares en el mundo volver a hacer grande América otra vez, como decía su lema, tratando de producir de nuevo para sus ofensivas comerciales y sus ofensivas de reservarse pues una cuota de inventos y de iniciativas comerciales que no se basaban en la especulación, sino en la competitividad del mercado norteamericano. Pues bien, ojalá que ese sea el gran cambio que viene, y nosotros tenemos que colearnos allí. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para otra cosa que no sea ver a quién le está yendo bien al lado nuestro para sumarnos. A ver, aquí nos abrimos. De un paisito marginal como el nuestro, pero que me refiero a lo de Venezuela, por si acaso no saben de dónde somos nosotros. Algún recién llegado allí que no sepa. Hay mucho que conversar todavía de este destino de la humanidad en su conjunto, donde hay algo que debemos empezar a tener claro. Nosotros en principio no deberíamos tener ningún alineamiento automático, ni con Rusia, ni contra Rusia, ni con los yanquis, ni sin los yanquis o contra los yanquis. Por supuesto que nos interesa Estados Unidos, porque es el mercado más próspero y natural de nuestra llegada, de los que pueden comprarnos más fácilmente, con fletes más baratos y una complementariedad con la economía de Florida. Nosotros somos una economía pitiyanqui allí. Hasta los chavistas terminaron siendo cigüices de la economía del parasitismo financiero de Florida. Pues ojalá sea para ser productivo y no solo parásito de la corruptela, de las fortunas mala vida de estos boliburgueses y bolichicos rojos y azules y blancos y amarillos que han logrado convertir la economía venezolana en un apéndice de los parásitos y no de las grandes industrias. Entonces, en esos reacomodamientos mundiales hay que estar preparados para jugar el rol que sea lógico y necesario. Yo, por ejemplo, creo que uno de los grandes crímenes del chavismo fue haberse planteado como economía parásita succionadora de China y no coparticipante productivo de la economía china, que hubiera podido, ese fondo chino que se lo robaron todos, estos sinvergüenzas chavistas, hubiera podido ser la base inicial de un despegue industrial a hacernos complementario a las necesidades de China, que podía incluir una gran industria subsidiaria o complementaria de la industria china y sobre todo una gran agricultura capitalista que hubiéramos podido, porque China sigue buscando quien le ayude a mantener la progresión económica de su población, que son 1.500 millones de chinos allí, que 2, 300, 400 millones pueden ser clientes de productos venezolanos futuros, a condición de que queramos producirlo. Pero si llegan los reales y se los roban estos bandidos chavistas, bueno, ¿qué otro papel podemos tener sino de compañeros del parasitismo, de la corrupción a nivel mundial? Hay muchas cosas que hay que repensar, pero para eso lo primero que hay que hacer es sacar a estos forajidos del poder para poder tener destino de nuevo. Por supuesto, es la única forma. Lo primero para nosotros, para los venezolanos, es eliminar a toda esta gente, sacarla. Sin eso, ¿tú no te cansas? ¿No me canso? Sí, te pregunto, ¿hasta qué hora te programas? Doctor, ya va que no hemos terminado, espéreme. Vamos con la otra pregunta, pues. Pasemos a otro tema. Doctor, hablemos ahora de un gobierno en particular, que es el de Canadá. Canadá, que ya no guarda ni las formas,
Está en discusión desde hace algunas semanas atrás una de las formas de reducción de la población, que estarían dispuestos y pensando aplicar la ley de eutanasia para acabar con sus pobres. ¿Qué opina usted sobre eso? O sea, quieren utilizar esta ley de eutanasia, pero también para acabar con los pobres, no solamente para las personas que padezcan una enfermedad y deseen practicársela, pero es que quieren acabar con los pobres también. La verdad es que no estaba informado. Canadá está en las peores manos posibles, que es este loquito Trudeau. ¿Quién? Este es un fanático LGTB, además de ser como Boric, un participante de ciertas posiciones en la vida que no son garantía de machos criollos. Son postulantes de estas ideologías de pacotilla. Bueno, no sé qué va a pasar con Canadá. Canadá es uno de los países más ricos del mundo y está despoblado, de hecho. Canadá pudiera albergar 2, 300, 500 millones de personas adicionales. Pero si agarra y si van a matar a los viejos o a matar a los pobres, mal comienzo tienen en Canadá. De manera que estas son esas teorías definitivamente en bancarrota de la LGTBQK, no sé qué vaina. 2.0. 2.0, además. La calamidad de nuestro tiempo. Hay que ver lo que significa, digamos, la fuerza más vital de Canadá que yo he conocido es los camioneros. Lo que digan los camioneros, vamos a ver qué hacen en Canadá, porque era o este parásito o los camioneros. Y los camioneros estaban por producir, por transportar, por acabar con todas esas benditos condicionantes de la lucha contra el virus que paralizó a Canadá y la convirtió en un guiñapo como nación durante meses y meses. Ahora bien, destino de Canadá, yo lo veo mal mientras esté este tipo en el poder, que se salvó de vaina. En una nueva elección yo creo que le pasan factura. Pero ese es el problema de esas sociedades, ¿sí? Que lograron un altísimo estándar de vida y como que ya se cansaron de pelear digamos, por derechos reales para sus segmentos productivos de trabajadores y entonces empiezan a bloquear con esas vainas de la LGTB, etcétera, ¿no? Yo auspicio para Canadá un mejor gobierno que pare esta locura del loquito este Trudeau. Bueno, esperemos que así sea, porque la verdad es que cada vez vemos más locos en el poder, más locos con poder, y los locos con poder son peligrosos. Ya nosotros tenemos de eso toda la experiencia, doctor. Sea, tenemos toda la experiencia. Doctor, para finalizar y una última pregunta, ya lo dejo ir. Se acercan las elecciones en Colombia, ¿verdad? Las presidenciales, con una posible primera vuelta este próximo 29, que es domingo, 29 de mayo. Y viene cargada de complejidades, porque denuncia la doctora María Fernanda Cabal que hay, bueno, cualquier cantidad de cosas para estas elecciones. Miles de denuncias, hay fraude, qué sé yo, cuántas cosas. Viene diciendo que la empresa que está sacando las estadísticas o la empresa que va a manejar este tema de la primera vuelta ya viene con, como nos pasó a nosotros, con un expediente ya de fraude. Entonces, ¿qué se avecina también para Colombia? ¿Colombia va a caer de nuevo en esta ola de locos? ¿Esto va a funcionar? Porque es como nos pasó a nosotros con Smartmatic. O sea, cuando nos pusieron la maquinita, decían ya que eran tramposas. Y pareciera que estas personas que van a estar a cargo de esta primera vuelta también son, tienen su expediente de trampa. Hay dos factores: la estupidez de la gente y la estupidez colectiva. Y en Colombia, infelizmente, se suman las dos. ¿Sí? Hay una voluntad mayoritaria de elegir a este aprendiz de brujo del tal Petro quien tiene todas las recetas para acabar con Colombia. Pero los países son suicidas. Hay un morbo raro en disfrutar de la descomposición y de la decadencia, apostando ¿cómo se llama? El resto a que elijan al peor dirigente posible.
y van a escoger a Petro. Petro puede ganar sin trampa, pero de todas maneras estará garantizada la trampa, que ya la hicieron con Santo dos veces, porque Santo ganó con trampa. Y bien, ¿qué puede extrañarnos que gane el tal Petro? ¿Qué puede extrañarnos que Colombia entre en el túnel de la violencia auspiciada desde el propio gobierno? Colombia no es como Chile, ¿eh?, que donde la orgía de violencia de aquellas movilizaciones fue una cuestión de mes y medio, y se estabilizó en las consecuencias de ese exabrupto de violencia. Colombia viene siendo un país muy violento desde hace décadas, con guerras endémicas, eternas en el campo, con fenómenos subversivos de toda clase. Y el que reivindica todos esos movimientos es el señor Petro, autor intelectual y material de haber liquidado, demolido el edificio del Tribunal de Justicia hace 40, 30 años atrás. Este es del M-19. Este es un graduado en terrorismo y descomposición de lo que es capaz de hacer la FARC y todos los guerrilleros juntos, combinados con la línea esta, la tal primera línea, que son los quemadores de estaciones de autobús, de tren, el Transmilenio. Lo peor y más descompuesto de Colombia está detrás de Petro. Y por supuesto, tiene el instrumento de la estupidez política del aparato judicial colombiano y el compromiso del aparato electoral de servirle en bandeja de plata al señor Petro una victoria que podrán ya decir que será limpia. Pero es que además existe la estupidez colectiva de creer que hay una salvación de Colombia detrás de un liderazgo de bancarrota como el que significa el señor Petro. Ahora, te tengo la mala noticia. Nadie aprende en cabeza ajena. Si algún país tenía el deber de aprender de nuestra desgracia, es Colombia. Ahí le mandamos 2-3 millones de hambriados y de perseguidos y de reventados sociales. Y todos hablan de Venezuela. Alguien ha explicado esto 1000 veces mejor de lo que yo te lo puedo explicar hoy. Y sin embargo, Petro. Bueno, es que son suicidas. Dale, dele clavo. Agarren su Petro. Elijan los presidentes y vean lo que es bueno. Lo que les viene a Colombia es una pisada de acelerador en la descomposición social, en la ruina económica y en la primacía de todos estos factores disolventes del guerrillerismo urbano y rural. Ya verán lo que es bueno. Échenle pichón, que nadie aprende en cabeza ajena y les tocará sumarse. Los últimos no significa que sean los que les salga más barato esta oleada izquierdista latinoamericana que, bueno, seguirá con Lula en Brasil, ya está instalada en Perú con el piazo loco de este Castillo. Que, fíjate tú, ¿qué nos queda, doctor? No nos queda nada de este lado. Dígame. No nos queda nada ya de este lado, porque lo que agarra en Colombia y Bolsonaro salga. Lo más decentico es lo de Ecuador, que logró salir, chica, del hoyo con un gobierno electo y que superó las nefastas consecuencias del correísmo. Bueno, entonces, veremos, Dios cielo, vamos a ver. Colombia está en el vilo, pero realmente yo también considero que va a ganar este señor. Ellos pareciera que les amaran los delincuentes, que amaran la corrupción, que amaran lo negativo, lo malo. Sería muy injusto si llegáramos a una conclusión de ese tipo. Hay mucha gente sana en Colombia, gente extraordinaria, factores de la élite muy conscientes de todo este desastre. El problema es que no tuvieron la voluntad durante décadas de combatir. Nosotros tuvimos también grandes oportunidades de impedir esto. Y se le explicó a los venezolanos de 100 maneras distintas. Pero, mis amigas, el problema es que se generó en Colombia, como se generó antes en Venezuela, la manguangua de vivir del delito.
la manguangua de vivir de la corrupción, de las corruptelas económicas, de las corruptelas financieras, y eso es imparable. Toda sociedad tocada por el fenómeno este del narcotráfico haciendo política, de la élite corrupta robando dinero público para amasar fortuna. La libertad de corrupción sin pagar. Así es. Entonces ahí llegarán a nuestro puerto de país deshecho por voluntad de sus élites. Hace 4 años, casi 5, estuve yo en Bogotá, ya son 8 años, cuando reeligieron a Santos, yo estuve allá y tuve muchas reuniones con gente de la élite colombiana. Y les explicábamos que era inevitable que ellos les tocara dar la batalla que nosotros habíamos perdido. Y todo eso, sí, no, y Duque, caramba. Pero Duque no, decían de, ¿cómo se llamaba aquel? De Zuluaga. ¿Entiendes? Dejaron robarle las elecciones a Zuluaga, chicos. Y después vino lo peor todavía. Claro. El segundo mandato de... Ahora, ¿dónde se originó esto? ¿Es solo Chávez? ¿Es solo la gangrena chavista? ¿O es la gangrena en Estados Unidos? Auspiciada por Obama y por Biden y la Clinton y el propio Clinton a la cabeza del supuesto imperio que nos, digamos, nos protegía. Esto viene de lejos, mía. Esto viene de la decadencia norteamericana. Nosotros éramos del patio yanqui, chica, y nos dejaron perder. Y casi que disfrutaron con vernos perder nuestro país. El Obama ese, bendito. Sí. Biden, la vuelta de Obama y la vuelta de los Clinton y compañía. Lo único que podemos, digamos, constatar es que a ellos no les irá mejor. Porque Estados Unidos está perdiendo posiciones gracias a ese liderazgo nefasto de Obama y de Biden. Y el peligro que corremos todos finalmente de este lado con eso, porque Estados Unidos va en picada también. Así es. Entonces, definitivamente hay una pandemia, la peor pandemia del mundo es la corrupción. Aunque ellos están mejor. Se bañan en eso. Ellos están mejor colocados que nadie, Estados Unidos, para que haya una reacción contra ese proceso de disolución de la sociedad. Lo que no sé es qué llega primero, si la gran rectificación o la disolución pura y simple del imperio americano. Ojo que esa es una ley de los imperios. Auge, caída. Auge, estancación, estancamiento y caída. Tú ves la historia del Imperio Romano del siglo II, III, y vas a ver, primero un siglo de guerras civiles, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo cero, pues, y el año I, son 3-4 guerras civiles en ese siglo, el último siglo antes de Cristo. Y vas a ver, bueno, administraciones como las de el imperio de bajo Nerón, bajo Calígula, bajo el propio Dios mío, ¿cómo se llamaba este? Claudio. Son sociedades, pero con tensiones impresionantes internas, producto de la decadencia del imperio, y siguió así hasta que se cayó en el siglo IV. Ya era, o sea que podríamos estar en ese proceso, doctor. ¿Ah? Podríamos estar en ese proceso. Ah, no, ya estamos en ese proceso hace rato. El proceso, claro, de dislocación. Mira de caer. Escúchame, España, ¿qué le pasó? Y Alemania, ¿qué le pasó? Y Francia, ¿qué le pasó? Sube, se estanca y cae. Alguien tendrá que sustituir a Estados Unidos. Son los propios Estados Unidos regenerados. Esa es una aspiración, digamos, lógica, que sea así. Claro. Trump proponía eso, pues lo sacaron. ¿Y quién lo saca?
No lo sacó, chico, el pequeño agricultor. O sea, no, lo saca la élite. Los Así grandes es. consorcios norteamericanos del armamentismo. A Trump lo saca la élite, yanqui, no lo sacan los pendejos. Quiere decir que hay una voluntad, no sé si suicida o por lo menos aventurera en la élite norteamericana. Chicos, los grandes voceros de la línea anti-Trump es New York Times y Washington Post, que ahora estén contra Biden no elimina que ellos fueron la vanguardia de la lucha contra Trump. Y fue el Facebook y el Twitter y toda esta, digamos, ¿cómo se llama? Plataforma de, de las grandes claro. plataformas mediáticas. Entonces, ¿qué viene? ¿Van por fin a regenerarse bajo la dirección de un tipo como Trump que demostró que tenía razón? ¿O van a podrirse con otro experimento del tipo Biden y compañía? Porque si llegó Biden, puede haber alguien peor. No crea que esto es lo peor que hay. Hay peores que Biden. Sí, con una sociedad que está discutiendo la eliminación de las policías en ciudades importantes de los Estados Unidos. Eliminar la policía. Y la eliminaron por allá en Oregon, creo. Bueno, chicos, de Biden no acabaron con la sociedad, con los delincuentes. Es que las cosas que han hecho los demócratas y el fenómeno ese del ¿cómo se llama eso? El Black Lives Matter, la vida de los negros importa, o la Antifa, y el movimiento insurreccional. Ojo que Estados Unidos ha aguantado coletazos subversivos de los Panteras Negras, de toda la que fue el gran movimiento antiguerra de la generación aquella antiguerra de Vietnam. Fueron grandes convulsiones. Los negros tenían la manía de quemar las ciudades, de quemar sus propias ciudades. La cantidad de incendios que hicieron en la ciudad norteamericana en los años 60. Bueno, pasaron las peores etapas de esas luchas implacables y sin embargo Estados Unidos siguió progresando y produciendo avances en el conjunto de la humanidad. O sea, después de haber incendiado la mitad de los barrios negros, hubo la conquista espacial del hombre en la luna, chico. O de, ¿cómo se llama? O de la apertura hacia China y la gran industria la ciber, de las grandes compañías tecnológicas. O sea, porque hubo avances impresionantes en la sociedad norteamericana. Bueno, ya como que se cansaron de ser prósperos y se van directos a una nueva decadencia producto de la subversión interna. Esos alcaldes demócratas que dirigen ciudades donde, chicos, de los demócratas, donde es cada vez más evidente la putrefacción social, conviviendo con la basura, conviviendo con lo que llaman los homeless, los sin vivienda, chicos, pero acampando en parques y en calles de ciudades como San Francisco, pudriéndose como ciudad, de haber sido una ciudad más bella de Estados Unidos, hoy es un estercolero social, igual que Nueva York, igual que Baltimore, etcétera, igual que muchos de los barrios estos importantes de Chicago o de Detroit, son verdaderos cementerios sociales, chico. ¿Y a dónde viene esa vaina? Eso viene de los Clinton, viene del Partido Demócrata. Ahora, ellos son blancos y se entiende a ver qué hacen con su vaina, porque nosotros somos directamente víctimas de su propia decadencia. Y lo que queremos es que Estados Unidos vuelva a ser vanguardia de lo mejor que tenga la humanidad y no la retaguardia y el retroceso subversivo de todas las costumbres de la sociedad organizada. Bien, ahora sí creo que está por lo menos agotada la paciencia de nuestro auditorio. Bueno, doctor, como siempre, un gusto enorme tenerlo aquí. Le agradezco por acompañarme hoy en este programa súper interesante, que ya la gente está pidiendo que lo subamos, por supuesto, lo vamos a dejar ahí y lo van a poder ver luego por YouTube los que no nos pudieron acompañar. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron en este programa y les recordamos que pueden apoyarnos a través de patreon.com/republicos. Así que con su ayuda podemos seguir sacando contenido y que lo pueden ver muchísimas veces. Así que pueden acceder ahí y ayudarnos, apoyarnos, porque
Eso nosotros lo agradecemos mucho. Doctor, que Dios me lo bendiga. Un abrazo grandote y bueno, nos estaremos viendo. Muchos Mira, saludos. Dígame. la cordillera ya de los barrios altos, ¿está nevada ya? Está empezando. Está empezando. Está empezando apenas a llenarse un poquitico ahí de nieve. Estoy esperando porque todavía no ha entrado el invierno. Pero cuando entre, tomo una foto. Acuérdate que soy un nostálgico de Chile. Estudié allí cuando tenía 17, 18 años. 1967 estuve ahí. Doctor, yo tengo una vista muy linda de la cordillera, así que cuando eso esté lleno de nieve, le prometo mandarle una foto. Ok, muchas gracias. Hasta Un pronto, ¿eh? abrazo. Hasta Chao. pronto. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.